Miren, ya se está acurrucando, miren, miren, miren. A simple vista parece que fueran ratones, pero no. Échate un pit, échate un pit. Bienvenidos mis amigos a un nuevo video. El día de hoy les cuento que me van a acompañar a darles pipí a los bebés que llegaron ayer. Y como ayer pues los traje ya tarde, miren, yo aquí les improvisé con mis ropitas. Y aquí están. Miren, ¿se ven? Los bebecitos, mis dos bebecitos nuevos, sí. Miren. Y pues, ya es, han amanecido, hoy es su primera mañana. ¿Cómo están mis corazones? ¡Ay! No les gusta que le tapen la parte de la cabecita, miren, saltan. ¡Ay! ¿Sí ven? ¡Ay, son una! Les cuento que le mascó durísimo. Le mordió y no suelta, miren ahí. Y se durmió. Cogió durísimo la teta. A ver. ¡Ay, suelta! Madre Santísima, ya se durmió. ¡Suelta! Ya me llamo. Eso, solo hay que meterles con un ratito, como insistiéndoles, y ahí sí ya. Está más con sueño. ¿Sí ven? Los animales también son igual que nosotras las personas. Hay unos más imperativos y otros tranquilitos. Y él así tomó un poquito y está tranquilito. Y vuelta el otro, ese es imperativo. Miren aquí cómo está. Miren, 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 miren cómo se mueve ahí. ¿Sí ven? Ay, que tengo que... ¿Cómo voy a titi? ¿Titi? Ay, 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 ay. ¿Sí le ven las orejitas? Esas orejitas las tiene así como para atrás. Miren, miren, ya se está acurrucando. Miren, miren, miren. ¿Sí ven cómo se acurruca? ¡Ah, su carajo! Como ya comió, pues ellos en sí cuando comen, se acurrucan para descansar. Entonces le vamos a poner aquícito y vamos a sacar el otro. ¿Saben por qué? Porque en sí, ellos como están guaguitos, comen poquito a poquito. Entonces comen un poquito y ya se duermen. Después de un ratito, vuelta, comen otro poquito. Miren, él tiene solo un ojito. Él será o ella será, tiene solo un ojito abierto y el otro ve. Está todavía cerrado, ¿sí ven? Y este, el ayer que le cogí, tenía los dos ojitos cerrados. A ver, ya me chichi. Chichi. No sale. ¿Qué pasó? Ahí ya. Ahí sí. ¡Ay! Miren, ¿cómo no querer esta ternurita? ¿Sí ven? Están ahí. Échate un pito que tiene, miren, échate un pito. Y esas patitas también, miren, qué lindas. Como ya comió, ya está durmiéndose. ¿Yo? Ninguna vez he tenido esta suerte, se puede decir, porque esta bendición, mis amigos, de tener unos conejitos bebés. Siempre cuando andamos se los ve que corren, pero nunca, solo me sé hacer la ilusión como quisiera cogerle un hito, más que sea toparle. Y mire, aquí ahora no solamente estoy topándolo, ahora estoy viviendo con ellos. Así sí, mi cosita. Mi cosita linda, vengo para darle cariño. Venga el otro también para darle cariño. Vamos a darle a tus dos chiquitines.
Ay, no sé cómo hará el sonido para ser mamá coneja. Pasan mis temporadas, primerita, mamá pancha, después mamá guatín, mamá guatusa, y ahora mamá coneja quiero ser. ¡Ay! Cuando les topo, pegan el salto y me espantan hasta a mí. Verán. Ay, ay, ¿ve? Y hacen un lindo sonido. Y en simple vista parece que fueran ratones, pero no, mis amigos. Son conejitos. Miren las orejitas, son para atrás. Y también ellos, los conejitos, no tienen rabito, ve. Son mochitos. ¿Ah? Y estos son conejitos del monte, conejitos de la selva, ¿sí ven? Azucarado. Ay, qué pechivio, yeche. Mi mano está con leche, entonces eso está percibiendo. Te vas a caer. Te vas a caer. Ay, ay, ay. Ah, no quiere abrigarse. Verán, verán, verán. Voy a poner mi mano ahí para que vean ellos cómo se camuflan. ¿Ah? ¿Sí ven? Y pues ahí ellos están sintiéndose abrigaditos. Por supuesto, mi mami, ella así los pollitos tiernitos. O cualquier animalito que sabe encontrar tiernitito, sabe ponerle así de dentro de la ropa, entonces se abriga con la piel de uno. Pero yo no puedo hacer eso porque todavía no soy mamá, no tengo experiencia y de repente vaya a aplastarles. Mentira, mis amigos. Todavía tengo que ir a las vacas, es por eso que yo aquí les acomodé una cunita. Pero esta es improvisada, todavía tengo que ver una cajita, ponerle ellos como viven con pushitas, lanitas, entonces todo eso todavía tengo que arreglar. Y así que mis amigos, hoy les quise mostrar su primer mañana aquí junto a Erika. Y miren, también para que ustedes vean cómo yo les alimento, le doy lechecita de vaca. Claro, hay que ponerles un poquito de agua, es para bajar la intensidad del calcio, ¿sí? Porque es bien vitamínica la leche de vaca, entonces a ellos como están tiernitos y todavía tienen que irse adaptando a otra leche que no es de la mamá, entonces todo eso, mis amigos, tenemos que ir poco a poco hasta que se adapten, crezcan un poquito y si Dios quiere, crecen y se quieren quedar conmigo, se queden. Pero si es que crecen y pues intentan salir, pues mis amigos, los mandamos a la naturaleza, ¿sí ven? Y de esta manera, pues hoy les quise compartir mis bebés conejitos. Miren, ya de lo que estaba cerrado, mi mano le abrí. Miren, miren, ahí busca, ya está pensativo, ¿qué pasó aquí? ¿Sí ven? Y pues de esta manera, hoy les mostré cómo yo empiezo a darles la alimentación. Mis amigos, espero que les haya gustado y conmigo nos vemos en un próximo video que no sé qué estaremos haciendo, pero algo, mis amigos. Ponga pujuta mi crew. Máquete. Muchas gracias. Ay, ya mis corazoncitos. Ya, ustedes quieren dormir. A ver, a dormir. Abríguense. Los dos ñañitos. Eso. Eso. Eso ahí. Les guardo. Listo.